Hola bonitas, ¿cómo están? Espero que muy bien. En el video de hoy les voy a estar mostrando mis productos de este mes de septiembre. No hago de esta manera lo que son mis canastas mensuales, pero porque ustedes saben que pues ya estoy en las últimas de mi embarazo, decidí pues grabarles rapidito, nada más enseñándoles cómo es que lo organizo y sí, y cómo lo organizo y las cositas que decidí sacar para este mes. Lo primero que les voy a estar mostrando son las paletas de maquillaje. Les voy a estar mostrando que saqué esta de Lorac, que esta es la 3. Y como pueden ver, son colores bien neutrales y pues creo que me van a ir perfectos para un maquillaje rápido. También decidí sacar esta de Peanut Butter de Too Faced, que tiene también colores así bastante neutrales, con un toquecito aquí de morado. Y otra que decidí también sacar fue esta, que es de Jade's Beauty, que también tiene colores bastante básicos, bastante rápidos para hacerte un maquillaje. Decidí sacar también lo que fueron estas tres sombras. Estas me vinieron en la BoxyCharm. Entonces, no, sí, me vinieron en la BoxyCharm. Tiene colores muy bonitos. Y pues decidí sacarlos en llegado caso que aún me faltan 2 semanas para tener a mi bebé, así que digo, bueno, tal vez la puedo utilizar para darle un poquito de pop de color. También saqué esta, que es de Wet n Wild, que esa siempre la tengo aquí porque me gusta mucho. Aquí usualmente pongo lo que son mis rubores. Decidí sacar este, como pueden ver, es un tono bastante tenue, bonito. También decidí sacar esta paletita completita de rubores y también este, que es de iluminador, que pues yo sé que no voy a estar utilizando mucho iluminador en este mes. Y también esta paleta de NARS, que es la Steven Klein, que es una paleta que me gusta bastante. La saqué más que nada por este bronceador de acá. Y también tiene rubores, que como pueden ver se miran muy bonitos para un look así rápido. Y usualmente aquí no pongo lo que son mis labiales. Por ejemplo, esos labiales no los pongo acá. Pero por la cuestión que no sé pues cómo me voy a sentir nada de eso. No saqué mucho maquillaje, entonces se miraba muy pelón. Así que decidí poner estos labiales aquí que les voy a estar dando uso. Son los de Maybelline, los Super Matte Ink. Super Stay Matte Ink. Y bueno, saqué esto porque me gustan mucho, que no se riegan, son súper duraderos. Y también este de Ofra Cosmetics, decidí sacarlo. Y pues esos son los labiales que decidí sacar, que pienso utilizar. Saqué este, que es un rubor así en cremita, para un maquillaje así súper rápido. Este iluminador en líquido. Por aquí saqué este rubor así en crema, que pienso utilizarlo. Y también saqué este iluminador para un maquillaje así súper rápido. Los decidí sacar. Por acá saqué, usualmente aquí pongo lo que son mis bases. Y también suelo sacar mis polvos. Y pues de bases de maquillaje decidí sacar esta otra vez, que es la número 7, que es la Airbrush Away. Me gusta porque te da una cobertura súper ligera, pero sí te ayuda un poquito con, pues para verte mejor. Saqué esta, que es de Ofra Cosmetics, que ya le subí un video utilizándola. Y también saqué esta de Too Faced otra vez, que es la Too Faced Peach Perfect. Estas son las tres bases básicamente que voy a estar utilizando. Este polvo de Laura Mercier. Decidí sacar este polvo de Maybelline. Esta paletita es como de bases, pero más que nada de contornos de e.l.f. Pero esa siempre la tengo ahí porque me gusta hacerme a veces mi contorno en crema. Pero usualmente, pues obviamente este mes no la voy a utilizar. También decidí sacar este de Becca, que ya que en la BoxyCharm me vino uno y pues se me había olvidado que tenía este. Así que decidí sacarlo también. Y aquí usualmente guardo lo que son mis correctores. Y también guardo lo que son mis primers para el rostro. De primers para el rostro decidí sacar este, que es de el Wonder Glow Ahead Illuminating. Y también decidí sacar este, que es Soul Touch and Soul, se llama este. Y pues está así, se mira más o menos así, es para tapar lo que son tus poros y eso.
Este que es de Pixi, que es un hidratante, este me gusta mucho. Siempre lo tengo aquí para hidratar mi rostro. De correctores decidí sacar este de NARS, que es el Radiant Concealer. Este otro que es el Soft Matte Complete Concealer de NARS también. Este que es ¿de qué marca es este? Hello Fab. Siempre se me olvida la marca de este corrector. Pero bueno, este también decidí sacarlo. Y este corrector verde de Lancôme. Y para primers, para las sombras, decidí sacar este de LA Girl. Este lo saqué el mes pasado y pues también lo voy a estar utilizando este mes. También he sacado otras cositas que les voy a estar mostrando, en qué llevo para el hospital, de cositas de maquillajes, que por acá siempre tengo esta bolsita que es de Ipsy. Y aquí guardo lo que son mis cosas para las cejas, mi pomada, mi lápiz, todo lo que tenga que ver cejas, pinzas, tijeras para recortar las cejas, lo que sea, lo guardo acá. Saqué este agua hidratante de Pixi, que es el Rose Glow Mist. Saqué esta máscara de L'Oreal, que es la Telescopic. Esta que ya saben que me encanta y las voy a aburrir, es la CoverGirl Exhibitionist. Esta también que es de Milk, decidí sacarla, que es la Kush Mascara. Y este lápiz de Da Vinci, que ya lo utilicé en un tutorial. Y siempre tengo aquí mis esenciales. Por ejemplo, este lápiz es nuevo. Es un tono cafecito y pues voy a estarlo utilizando. Este que es mi esencial, este de Tarte, nunca lo muevo de aquí. Este aceitito de Milk, que es hidratante también, siempre lo tengo aquí por si a veces mi piel está demasiado reseca, pues me pongo un poquito de esto. Este de Smashbox, que es siempre lo tengo aquí también, no muevo casi estos productos. Este de Glitter de Too Faced también, siempre lo tengo aquí. Y bueno, más o menos así se mira cómo organizo yo lo que son mis canastas mensuales. Así es como yo hago para organizarlas. Primero las pongo como en una canastita así y ya después las voy acomodando como pueden ver. Y pues ya me siento aquí, pues hago mi maquillaje y todo. Eso es todo lo que estaré utilizando por este mes de septiembre. Espero poderme maquillar, aunque sea estas 2 semanas que me hacen falta, porque yo ya sé que después de esas 2 semanas no sé si vaya a poder por la cuestión de que voy a estar teniendo a mi bebé. Pero bueno, espero que les haya gustado y si fue así, pues me regalen su like, pues se suscriban y pues muchísimas gracias a todas por haber visto este video.